Bienvenido a iClass, su nueva plataforma educativa para realizar clases online. En este video tutorial veremos cómo crear y registrar una clase. Al ingresar como profesor, podrá ver el botón Registrar clase. Haga clic en el botón y aparecerá la pantalla para crear y registrar su clase. Dentro del cuadro Nueva clase, podrá definir diferentes características. Si desea destinar su clase solamente a algunos estudiantes, tilde la opción Enviar clase a alumnos específicos. Y en la celda inferior, podrá seleccionar los alumnos escribiendo las primeras letras de sus nombres. Si va a crear una clase para un curso completo, verifique que la casilla Enviar clase a alumnos específicos no esté marcada y podrá desplegar la lista de cursos. Es posible seleccionar uno o más cursos del mismo grado. Seleccione la asignatura de su clase, la fecha cuando estará disponible para los alumnos y la duración en minutos de la clase. Luego, agregue un título descriptivo. Si la clase exige un retorno del estudiante, como entregar un archivo en cumplimiento de ciertas tareas, debe tildar la opción Solicitar actividad del alumno. Si lo hace, aparecerá un campo para que seleccione la fecha límite para la entrega por parte del alumno. También aparecerá un campo opcional con el valor de la actividad. Si coloca un 10, no podrá calificar por encima de ese valor. Este valor no impacta en la nota oficial que usted informará por fuera de iClass. Si desea que su clase tenga habilitado el chat para que los estudiantes se comuniquen con usted, debe tildar la opción Habilitar chat. El chat es exclusivo de la clase y toda la conversación quedará guardada con esa clase hasta que sea eliminada del sistema. Para enriquecer el texto de su clase, puede subir sus propios archivos de video, audio, presentación o PDF. Tenga en cuenta que todo archivo que agregue en la pantalla de adjuntos debe ser de su propiedad. El último apartado es contenido. Allí podrá ingresar el texto explicativo o expositivo de su clase. También podrá ingresar enlaces a YouTube o a cualquier otro sitio web sin necesidad de poseer los derechos de creación de esos contenidos. En esta ventana podrá editar y diseñar el contenido de su clase para que se vea atrayente para los alumnos. Puede agregar fondos, imágenes, videos o sonidos. Cuando terminó de cargar todo el contenido de su clase y está listo para publicarla, presione el botón Guardar y Publicar. Por el contrario, si quiere volver a editar su clase, puede hacer clic en Guardar sin publicar. La clase no se publicará, pero podrá visualizarla en el listado de las clases y al hacer clic en esa clase, podrá retomar su trabajo y publicarla definitivamente.